La Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles trae para esta temporada nuevos diseños para niños, jóvenes y adultos. La Casa del Disfraz, alquiler de disfraces americanos, calle Primera de Sur, 1444, barrio Los Ángeles. Celular 316-526-5009, 236-8234. La Casa del Disfraz, barrio Los Ángeles. Para todos los televidentes y cibernautas del Canal 22 de Legón Comunicaciones, sean ustedes bienvenidos a esta emisión que corresponde al 19 de septiembre de 2017. Así inician las noticias. Sobre las 7:30 de la noche de este lunes se presentó un homicidio a la altura de la doble calzada en cercanías a la cárcel distrital. La víctima, un joven que tenía casa por cárcel. El hecho de sangre ocurrido sobre la doble calzada sector norte a la altura de la cárcel dejó como víctima a Jonathan Steven Zuluaga Cuarta, quien al parecer habría tratado de huir de los asesinos que le dispararon en repetidas ocasiones. Según algunas versiones, el joven, tras correr de las balas asesinas, habría sido atropellado por un automóvil. Frente a las versiones encontradas, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. El hoyo occiso presentaba anotaciones judiciales y algunos procesos vigentes por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes año 2013, porte ilegal de armas de fuego del año 2014 y homicidio entre los años 2014 y 2017, cometidos en varios lugares del país. Además, esta persona contaba con detención domiciliaria en la ciudad de Buga, informaron las autoridades. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. Este lunes se presentó en el kilómetro 9 de la vía al mar una conflagración, la cual fue atendida por unidades de bomberos. El hecho dejó afectadas a 6 personas. La conflagración que se presentó este lunes fue detenida gracias a las unidades de bomberos que con 2 máquinas extintoras, 2 brigadas forestales, un carro tanque, una ambulancia y una camioneta de logística reaccionaron frente al llamado de auxilio de la comunidad. Así quedó registrado en este video aficionado. En el hecho, resultaron afectadas 6 personas levemente por emanación de humo. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. El Juzgado Penal 18 Municipal, con función de control de garantías de Cali, dictó medida de aseguramiento contra un juez y 9 personas más por irregularidades en la adjudicación de predios en Yumbo. Por enriquecimiento que superaría los 40 mil millones de pesos, fueron capturados una juez civil del circuito de Cali, un abogado y 8 particulares, quienes fueron judicializados con medida de aseguramiento intramuros, domiciliarias y no privativas de la libertad, por supuestas irregularidades en la adjudicación de terrenos en Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca. Al parecer, los detenidos harían parte de una organización delictiva dedicada a invadir y apropiarse de terrenos de propiedad privada de alto valor económico, ubicados en la zona industrial de Yumbo, valiéndose de la asesoría de abogados, así como de la supuesta colaboración de funcionarios de la rama judicial, quienes habrían proferido sentencias favorables sin tener en cuenta los requisitos legales para obtener la propiedad de los predios. Se estima que se habría ordenado el pago de altas sumas de dinero a los dueños de dichos predios. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. Ahora vamos con un resumen de hechos judiciales en CNC Noticias, Buga. Por orden judicial fue capturado Nicolás de Jesús Hernández Hidalgo, alias HH, 55 años de edad, quien presuntamente tocaba las partes íntimas de las niñas cuando se quedaba solas en la casa. De acuerdo con la denuncia presentada por la madre y una tía de 2 menores de 7 y 9 años de edad. El hombre era el compañero sentimental de la madre y las 2 víctimas al momento de la fecha de los hechos. Con medida de aseguramiento fue cobijado José Albeiro Flores Escudero, de 44 años, quien al parecer sostuvo relaciones íntimas con una menor, tiempo durante el cual presuntamente le tomó fotografías desnuda, que más adelante utilizó para presionarla con subirlas a la web. La menor enteró a la madre lo que ocurría, denunciando al esposo de su hermana ante la fiscalía. Un juez de control de garantías del Cauca profirió medida de aseguramiento intramuros en contra de Edwin Huetio Chilo, alias Flash o El Indio, supuesto disidente de las FARC, como presunto responsable de varios secuestros extorsivos en Caldón, el departamento de Cauca. De acuerdo con la investigación, el hoy procesado es señalado de ser el determinador del secuestro de 3 personas ocurridos en febrero, marzo y abril último en zona rural del municipio en mención. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. Con una charla de bienvenida se dio inicio a la versión número 31 del Encuentro de Narradores de Historias y Leyendas, que se cumplirá en Buga hasta el próximo 25 de septiembre. En el Hotel Guadalajara de Buga fueron recibidos los contadores y narradores de historia, que serán el deleite de la versión 31 de este espectáculo, que se tomó desde este martes el Valle del Cauca.
empezamos el 31 Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas, como siempre, yendo a muchos espacios de la ciudad, una función de apertura en el Teatro Municipal, función de cierre en el mismo teatro, visitas a instituciones educativas, muestras de extensión a diferentes municipios del departamento. Desde este martes y hasta el próximo 25 de septiembre, los amantes a los cuentos y a las narraciones orales tienen una cita con 12 artistas de diferentes países. Ha vuelto España, que hacía 2 años no venía, y países como Brasil, Argentina y México siempre han conservado su número de participantes, y como tú has dicho, son 24 el número que tenemos este año, con 12 países participando. Y todos los espectáculos son gratuitos. Lo que hace nuestra fundación es gestionar ante el Ministerio de Cultura, el municipio y el departamento para lograr recursos que nos permitan hacer esto sin necesidad de tener que cobrar una boleta. Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Honduras, México, España y Colombia, entre otros, serán el deleite de los amantes de los cuentos y las narraciones en Buga, el centro y norte del departamento, durante 7 días. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. En CNC Noticias Buga hablamos con los contadores de historias y leyendas, quienes desde este martes se encuentran en la ciudad señora para hacer parte de este evento internacional. Entre los países invitados está Brasil, México, Honduras y España. Mi expectativa es de muy aprendizado, intercambios de la cultura, la tradición de la palabra oral que se prevalezca. Pienso que todos nosotros que estamos aquí tenemos la misma función de transmitir nuestros conocimientos, nuestras tradiciones de nuestros países, cambiar estos conocimientos. Vengo del grupo Tejedoras de Imágenes de Monterrey, México, y he venido a Colombia para compartir 3 historias que tienen que ver con el pasado de el noreste de México. La historia de la comunidad sefardí, la historia de la comunidad indígena original del noreste de México, así como también de los negros que habitaron el noreste de México. Son 3 historias muy negadas por la gente que vive en mi población, pero que son una leyenda y sin embargo hay historias y vestigios de ellos por todos lados. Bueno, pues venimos a contar historias de mi país, de Centroamérica, que así considero yo mi país, no Honduras. Yo nací en Honduras, pero mi país es Centroamérica. Y entonces, ¿qué expectativas tengo? Pues encontrarme con más narradores de Latinoamérica, compartir estas leyendas, escuchar estas nuevas historias. Y bueno, Buga es un encuentro muy importante a nivel internacional, es el 31 encuentro, así que tengo el honor de ser la primera hondureña que ha sido invitada a participar a esta narración oral latinoamericana, y mis expectativas son pasármela re bien y compartir con todas las personas que estén aquí en Buga. Esta segunda vez vengo aún más si cabe, porque vengo a presentar el libro que se construyó a raíz de las historias que traje la primera vez. Unas historias que nacieron debido al concepto del encuentro que busca la tradición oral del lugar. Entonces, gratitud a Buga, a su encuentro, y feliz de estar aquí compartiendo. Bueno, un saludo muy cordial a la población de Buga, Colombia, y gracias por la cálida bienvenida. Vengo desde la ciudad de Potosí, Bolivia, allá del sur de Bolivia, y vengo trayendo las leyendas e historias de mi tierra, de una tierra de mineros y de una tradición cultural muy, muy rica. Hacemos nuestra primera pausa comercial. En breve regresamos con más información en CNC Noticias Buga. Las cosas no son buenas o malas por sí solas. El problema surge a partir del mal uso que les damos. Con la tecnología nos pasa frecuentemente. Te invitamos a cuidarte, evitando estos usos inadecuados. Cuando estés con la gente que quieres, deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos. La Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles trae para esta temporada nuevos diseños para niños, jóvenes y adultos. La Casa del Disfraz, alquiler de disfraces americanos, calle Primera de Sur, 1444, barrio Los Ángeles. Celular 316-526-5009, 236-8234. La Casa del Disfraz, barrio Los Ángeles.
Surti, 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 surti familiar. Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más. Variedad de economía, surti familiar. Los niños de Colombia ahora podemos ahorrar. Chiquitín. En nuestra primera cuenta de ahorros. Vamos a ahorrar para cumplir nuestros sueños. Chiquitín. La cuenta para niños del Banco Mundo Mujer. Pequeños ahorrando, su futuro conquistando. Mundo Mujer, el banco de la comunidad. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. En Kumon, la mejor ayuda para un niño es que cada vez necesite menos ayuda. Matemáticas y español para avanzar en la clase, en la lectura y en la vida. Aproveche matrículas gratis del 22 de agosto al 4 de octubre. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. El presidente de Codelco a nivel nacional, Gustavo Adolfo Toro Velázquez, hizo parte de la conferencia Visión Universal del Turismo, Nuevas Realidades, brindada por la Cámara de Comercio de Buga. El ejecutivo compartió parámetros sobre la atención y manejo de los clientes y visitantes de los destinos turísticos del país. La Cámara de Comercio de Buga continúa celebrando 90 años de servicio a la comunidad del centro del Valle. Por eso reunió a empresarios, comerciantes y estudiantes del sector turístico para brindarles una conferencia, la cual estuvo a cargo del presidente de Codelco Nacional, Gustavo Adolfo Toro Velázquez. La hotelería colombiana ha mejorado muchísimo en materia de tecnología, pero todavía nos falta bastante. De hecho, Codelco está promoviendo un plan de innovación y desarrollo tecnológico para la hotelería, de tal forma que nos permita estar a la vanguardia de los últimos desarrollos y poder insertarnos de manera exitosa en los mercados mundiales. Cada vez el tema digital es más importante. De hecho, nuestro Congreso de Hotelería, que se celebrará en Cali a partir del próximo jueves y viernes, va a tratar ese tema, cómo el mundo digital se ha vuelto un reto para el desarrollo y el desempeño de la hotelería. Este tipo de capacitaciones son importantes para mejorar el servicio que brindan operadores turísticos en la ciudad señora. Felicitaciones a la Cámara de Comercio por esta convocatoria a esta conferencia con el doctor Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo de Codelco. ¿Por qué las felicitaciones? Porque ha sido una conferencia excelente. Nos ha dado una serie de pautas que debemos trabajar. Y no solo los hoteleros como empresarios, es un trabajo mancomunado con la administración municipal, de la mano con la Cámara de Comercio. Entonces nos han dado una serie de tips, de herramientas que debemos trabajar, no solo en el equipo, sino cada uno a nivel personal, a nivel de su hotel, de su empresa que tenga. Entonces, de verdad, felicitaciones, porque fue una conferencia excelente. Para mejorar la atención a los visitantes, se deben conocer las necesidades de quienes van a tomar los servicios que se brindan en hoteles, fincas y similares. Bueno, depende un poco del nicho de mercado, depende un poco de cuál es el público que se quiere atender, si son familias, si son personas solas, si son personas mayores. Cada público tiene un requerimiento, y por eso es tan importante que los hoteleros estudiemos el mercado, el comportamiento del mercado, las necesidades del cliente, para poder adaptar nuestros productos a esas necesidades. De igual forma, se hace necesario capacitar a quienes reciben y atienden a quienes llegan de turismo. Yo creo que es fundamental. De hecho, le he propuesto a la presidenta de la Cámara de Comercio que conjuntamente con la hotelería se desarrolle un programa donde meseros, camareras, botones, recepcionistas hagan recorridos por la región, conozcan los atractivos y puedan recomendarlos a los visitantes, no solamente de Buga, sino de otros municipios, de tal forma que logremos una compenetración de la hotelería con el destino. Las personas, los huéspedes, al primero que le preguntan es al
botones, al recepcionista, a la camarera, y si esas personas no conocen lo que ofrece el destino, pues simplemente no van a dar la información correcta o dicen cosas que no son adecuadas. Así que aquí podría haber un programa muy interesante de apropiación del territorio por parte de estas personas que tienen un contacto directo con el cliente. El tema ambiental también es fundamental a la hora de prestar un buen servicio. Tenemos que hacer un trabajo muy articulado entre las autoridades ambientales y la hotelería para buscar la mejor manera de incorporar esos atractivos turísticos naturales a la oferta turística de la región sin violentar esos atractivos, es decir, no solamente los hoteleros, sino en general la comunidad, valorar estos atractivos, pero también es muy importante que haya unas directrices claras por parte de las autoridades para poder saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde se puede llegar y que todos nos sumemos a esas iniciativas. Con este tipo de conferencias se espera que los prestatarios de turismo en todos los campos aprovechen para mejorar no solo en lo individual, sino en lo colectivo, donde además la más beneficiada en este caso será la Ciudad Señora y el Círculo Metropolitano de Turismo del Centro del Valle. La verdad, hemos podido traer conferencistas de talla nacional e internacional, precisamente para hablar de esos temas que no se hablan todos los días, esos temas que a veces por el día a día nos abstraemos y estamos perdiendo oportunidades maravillosas, por ejemplo en el mundo del turismo, donde hay unas últimas tendencias, donde ya sabemos que la manera de hacer turismo está cambiando, que cada vez se utilizan más tecnologías, que cada vez la gente necesita de nuevas experiencias, que todos tenemos que trabajar unidos para transformar el entorno en que se desenvuelve nuestro negocio. Entonces, a veces el día a día nos tapa los ojos y no vemos más allá, entonces lo que hace es que nos frena nuestro crecimiento. Entonces, queremos traer esas conferencias que son muy similares a las que hacemos en el mes del comerciante para mostrar lo último, cómo se está moviendo el tema del turismo en el mundo y cómo desde mi negocio puedo empezar a tener, a manejar y a trabajar una nueva realidad. La Cámara de Comercio de Buga continúa en la tarea de ofrecer una agenda de capacitaciones, no solo a los afiliados, sino a todos aquellos que a través de sus actividades comerciales atraen turismo a la Ciudad Señora y al Valle del Cauca. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. Es momento de conocer toda la información que trae nuestra compañera Nura Dacier Bedoya en Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo el correo bugavision@gmail.com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, un saludo muy especial a la gente que nos sigue a través de la página. La gente que siempre está pendiente de lo que nosotros decimos en este programa y de este canal, por supuesto, que es su canal. Aquí entre nos ha llegado una queja de la calle Quinta con carrera Sexta E, que hay unos perros que todo el día ladran. Los animalitos ladran de hambre, de sed, de calor, de frío. Entonces hay que ponerle mucha atención a estos animalitos en esta dirección, señores. Calle Quinta, carrera Sexta E. Pónganle atención. Oiga, también se han quejado mucho algunas personas que van a caminar por el sendero ecológico, que este sendero está enmalezado, que es una cantidad de pasto, de maleza, de hierba. Esto es un sendero que la gente utiliza, pues, digamos, entre comillas, algunos para hacer deporte, otros para otras actividades, pero se necesita que este sendero sea totalmente limpiado, señores. Es la queja de algunas personas que transitan en los días para hacer sus ejercicios, señores. Oiga, cambiemos de tema. También tenemos quejas aquí entre nos de la familia del patinaje. La familia de los patinadores se están quejando porque están esperando las baterías sanitarias del patinódromo internacional. El patinódromo es muy lindo, pero pues le faltan algunas adecuaciones como las gradas y por supuesto las baterías sanitarias. Entonces se están quejando porque ellos iban a Lita, pero como el Lita está en remodelación, pues se dificulta la ida de los niños a los servicios sanitarios de Lita, porque al parecer a ciertas horas no dejan entrar, o después de ciertas horas, 5 o 6 de la tarde, ya no dejan pasar los niños, entonces hay dificultad en esto. Entonces esperamos que las obras se adelanten y que por supuesto con ellas las baterías sanitarias del patinódromo internacional, señores. Oiga, esa casona de la calle Séptima con carrera
10, ¿hasta cuándo? Empezaron a hacerle algunos arreglos, pero ahí la dejaron. Tienen un palo atravesado que cualquier momento se viene al piso y alguien que pase. Unas banditas, no es cuestión de seguridad, señores. No sabemos los dueños, pero hay que ponerle mucha atención y yo no sé, encerrarla, porque es que esas bandas no son seguridad. Cualquier momento, y así está por la calle y por la carrera está igual. Pasábamos en estas mañanas y ese techo se levantó de una manera como rara, pero ahora están haciéndole algunas adecuaciones, o están quitando al menos para que deje el peligro, pero no, esa no es, no podemos ponerle pañitos de agua tibia a una cosa que sabemos que es mucho más allá, mucho más profundo el arreglo que deban de hacerle, señores. Oiga, el problema de la Clínica Guadalajara tiene que tenerlos preocupados a todos. La salud bien mala en este país, y nuestra UGA no es ajena. Los muchachos, los empleados dicen que no, que temporalmente cerraron, dicen los directivos, temporalmente cerraron la clínica, pero temporalmente ¿cómo? Y que si no les han pagado hace 4 meses, pues sin trabajar sí que menos les van a pagar, por favor. Eso lo sabe uno. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué nosotros tenemos que seguir friegue y dele y dele y dele y nada que mejora nuestra salud en este país, señores? Y lo más triste, ¿cómo nos va a decir una Secretaría de Salud que no sabía un problema de estos? Por Dios, ¿qué pasa con Buga? ¿Qué pasa con nuestra salud? ¿Qué pasa con la Secretaría de Salud? Tenemos que enterarnos un poquito de lo que pasa, pues. Y más con esto de definitivamente estas GPS que lo ponen a uno es a botar corriente y nada que le arreglan ningún problema. Gente que está meses, hasta años, pidiendo una cita y nada. Y lo más triste es que son más, y lo que le cobran a uno, es que si no le cobraran a uno, pero uno está pagando ese servicio. Mire que pasó en esta semana pasada, fuimos a reclamar una autorización. Digo, fuimos porque fui yo a reclamar una autorización. Eran dos, una para nutricionista, otra para el oftalmólogo. Oiga, se llevaron el mismo día, a la misma hora, y resulta que la niña me dice, sí, la de oftalmología ya está, pero madrugue mañana. Madrugue, ¿usted sabe cuáles son las colas que hay que hacer a la SOS? Desde las 5 de la mañana, y madrugue mañana otra vez, como si uno no tuviera más nada que hacer sino madrugarle a estas niñas. Oiga, qué negligencia, qué cosa tan bárbara, cómo atienden de mal a la gente en estas EPS. Hablo de esa, pero hay muchísimas más. La mayoría de las EPS en nuestra ciudad son malas y no tenemos por qué este sistema de salud. Si cierra unas EPS, ahí está Medimás en la mira de todos, y hace apenas 2 meses que empezamos. Ya no le llaman Medimás, le están llamando Matamás. Entonces, estamos en este problema con estas EPS y cierran EPS y no abren, ni siquiera son capaces, pues es porque uno ve que si cerraron una EPS, pues lo lógico es que las otras pues pongan más personal. No, señor, son los mismos repelentes, los mismos que atienden mal el público y no pasa nada. Seguimos nosotras por las mismas, tratando de que nos den una cita por meses y meses y meses, señores. Y pagando, que es lo más triste, porque es que no estamos gratis, estamos pagando, señores. Así que vamos a ponerle un poquito más de cuidado a nuestra salud. Estamos hablando solamente de nuestra ciudad, señores. Yo me despido recordándoles el correo bugavision@gmail.com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en esta emisión de noticias. Los invito a esta breve pausa comercial y ya regresamos con más en CNC Noticias Buga. Queremos darte 8 consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial. Come más frutas y verduras, prefiere arroz y harinas en su forma integral. Toma más agua y jugos con su dulce natural. Modera la sal en tus alimentos, evita el sobrepeso. Muévete, haz alguna actividad física, no fumes y visita al médico por lo menos una vez al año. Con esto vas a conseguir mejoras significativas en tu salud. Bienvenidos al mundo del ahorro. Chiquitis, cuenta de ahorros para niños del Banco Mundo Mujer. Chiquitis, vamos a ahorrar para cumplir nuestros sueños. Chiquitis, ahorrando todo es posible, es el momento de empezar. Pequeños ahorrando, su futuro conquistando. Mundo Mujer, el banco de la comunidad.
¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, establecimiento público de educación superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros 3 años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. Pagar por el agua no te hace propietario de ella. No la desperdicies, porque es cuestión de conciencia y no de tu capacidad para pagar la factura. Haz uso racional y adecuado del vital líquido. El agua es importante para la vida de todos los seres del planeta. Reporta a tiempo daños, fugas e irregularidades. Llámanos al 237-0044 o escríbenos al correo electrónico sgbuga@servigenerales.com. Haz un uso eficiente del agua. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootra en Buga y Copserviandina. Ahora los invito para que conozcamos los hechos que son noticia en nuestro panorama nacional. Tras su regreso a suelo vallecaucano, los deportistas de patinaje artístico, patinaje de carreras, hockey sobre patines y hockey en línea, después de aportar 11 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce a la selección Colombia, que se coronó como campeona de los World Roller Games, y los futbolistas en la categoría prejuvenil del Valle, quienes alzaron el triunfo como campeonas nacionales, recibieron un reconocimiento y una exaltación por sus logros por parte de la gobernadora del Valle, Tilian Francisca Toro. Este reconocimiento es bastante bueno porque hace sentir de que tenemos el respaldo de todas las personas, de una persona tan importante como lo es ella, nuestra gobernadora. Felicidad, porque pues nos están dando a conocer a otras personas. Saber que la gobernación está al tanto de lo que hacemos es para mí y pues yo creo que para todos nosotros un orgullo. La estrategia Valle Oro Puro, liderada por la primera mandataria regional, además de garantizar el respaldo a los deportistas en sus competencias, los incentiva para que continúen en la práctica deportiva. Le queremos hacer el reconocimiento a todos los vallecaucanos que dejan muy en alto nuestro departamento y que además forjan ese programa tan importante que nosotros hemos logrado implementar, que es el programa Valle Oro Puro. En el acto de reconocimiento se exaltó la labor de todos los deportistas, su talento y sentido de pertenencia con el departamento. Unos y otros, recreacionistas y niños, han pasado muchas tardes en medio de rondas unidos por el juego. Como respetar, hacer actividades en grupo. Hago más amigos, comparto. Varios de estos recreacionistas que antes le apostaron al juego de la guerra estimulan hoy corazones de niños víctimas del conflicto en las comunas de Cali. En estos barrios hay mucha intolerancia, entonces le están destacando tolerancia a los niños y respeto y valores. ¡Posiciona! Esta convivencia, impensada en el reciente pasado, es posible por el programa Recrea Paz, que se empeñó en traer a 11 comunas como las 6 de Cali, la gobernadora del Valle. Es para niños que son víctimas y victimarios. Lo que queremos es que ellos se puedan juntar, puedan tener espacios de convivencia, puedan lograr identificarse unos a otros sin necesidad de agredirse y sin violencia. Esta es la oportunidad perfecta de que la gobernadora llegue a las comunidades menos favorecidas o que en su defecto no tienen espacios
de recreación. La paz territorial liderada por la gobernadora del Valle ya está en Cali porque motivó a Coldeportes, Agencia Colombiana para la Reintegración, Unidad de Víctimas, Indervalle y el SENA, que capacitó a exmilitantes para que el programa Recrea Paz genere convivencia en cerca de 1.500 niños y jóvenes de la capital vallecaucana. Un completo informe sobre las finanzas departamentales que incluye el comportamiento de los ingresos y gastos de funcionamiento, así como el cambio que tendrá la categoría del Departamento del Valle del Cauca, será presentado este miércoles 20 de septiembre por la gobernadora Dilian Francisca Toro en el marco de una rueda de prensa que tendrá lugar en el Palacio de San Francisco. Nosotros le estamos demostrando al país que el Departamento del Valle del Cauca tiene con qué ser de primer nivel. Le estamos demostrando que lo que nos comprometimos a hacer desde el 1 de enero del 2016 lo hemos venido cumpliendo. El evento contará con la presencia de la directora de Hacienda de la Gobernación, María Victoria Machado. Se convoca a los diferentes medios de comunicación a que asistan a partir de las 8:30 de la mañana. Así llegamos al final de esta emisión de su informativo CNC Noticias Buga. Nos encontramos en una próxima emisión. Hasta pronto.